Vicky Ávila paró a congresista petrista por mencionar a su familia. No se haga el bobo. La directora de Semana le contestó al representante de la Cámara, Alfredo Mondragón, que hizo señalamientos en su contra en el programa del medio de comunicación. La periodista Vicky Ávila le respondió al congresista del Pacto Histórico, Alfredo Mondragón, quien en pleno programa de Semana señaló que la comunicadora no tiene la hoja de vida tan limpia como la de él. La directora del medio de comunicación se defendió y le respondió vehementemente a Mondragón: "Yo no tengo familiares delincuentes, no. No estoy enérgica por contestar lo que usted me ha preguntado. Mi esposo no es un delincuente. Yo no me casé con un delincuente. Mis hijos no son delincuentes. Busque y se va a dar cuenta", le dijo Dávila. Pero la respuesta de la periodista no quedó ahí. Ella fue más allá de exigirle que tenga cuidado con las palabras que usa sin saber a fondo las cosas. "Yo sé que usted está hablando de la familia Gnecco. Cualquiera que haya cometido un delito, pues que vaya y pague a la cárcel. Yo no tengo nada que ocultar, no tengo negocios, no me mantienen, no cruzo plata ni nada. Entonces usted a mí no me puede venir a descalificar. Mi hoja de vida es limpia", siguió la directora del mencionado medio de comunicación. Dávila se salió de casillas por las palabras del político y aprovechó para afirmar que siempre ha ejercido el derecho al voto de una manera responsable, investigando al candidato de turno para evitar apoyar a una persona con problemas judiciales. "Jamás he votado por un delincuente ni por alguien que haya sido delincuente. Búsqueme algo en mi hoja de vida. Alfredo, si sabe algo, denúncieme. No venga a poner mantos de duda sobre mí. Soy una persona honesta. Yo no tengo familiares delincuentes", sentenció la periodista, que siguió defendiendo a su familia. Alfredo Mondragón reaccionó a la respuesta de Dávila y expuso que, a pesar de saber que lo iban a atacar en el programa, asistió para defenderse y explicar todo. No obstante, no está de acuerdo con las posturas políticas de la periodista, incluso la invita a ser aspirante al Congreso. "Su programa es de oposición al Pacto Histórico. Usted asume posturas políticas en un medio de comunicación. Debería ir a elecciones para hacerse elegir senadora y no camuflarse de periodista", señaló Mondragón. Vicky, claramente enojada, siguió contestándole al representante y aseguró que su esposo no tiene nada que ver con los negocios que se han conocido de los Gnecco. "Usted es libre de venir o no venir al programa. En cambio, no es capaz de reconocer que una prima suya tiene contratos en este gobierno. Y no tengo nada que aceptar, mijo. No es la familia Gnecco. Algunos miembros que llevan ese apellido han pagado. A mí el país me conoce hace muchos años. A usted lo acabaron de conocer. Usted es un señor promotor del odio", opinó la directora de Rotativo. La discusión se alargó más de la cuenta y ambas partes se lanzaron pullas. Vicky Ávila, fastidiada, la quería cortar el programa, pero antes siguió criticando a Alfredo Mondragón. "A usted le gusta la democracia de Maduro y Chávez. Su discurso no me asusta ni me amilana. Qué poco profesional es. Siempre voy a ejercer mi condición de periodista que está protegida por la Constitución. Usted es muy chiquito y hace debates como en el colegio", continuó la también presentadora. Este hecho se dio en el marco de un debate organizado por la directora de la revista con los congresistas J. Fernández de Alianza Verde y Alfredo Mondragón del Pacto Histórico, que hablaron del descontento de muchos miembros verdes con el gobierno de Gustavo Petro, ya que la colectividad está dividida.